llegué a ese yacimiento y me quedé impresionado y lo digo muchas veces, se me saltaban las lágrimas, porque no era capaz de asumir la cantidad de restos que había destapado la obra, la zanja que estaba hecha, en un día que era especialmente lluvioso y triste, ¿no?, en el ambiente, pero que con esa lluvia había permitido lavar parte de lo que es gran parte de lo que habían excavado las máquinas de la obra y había puesto a la luz centenares de elementos óseos, de huesos. Soy Francisco Ortega, dirijo el proyecto de investigación en Lo Hueco. Lo Hueco nos enseña cómo era Europa hace 70 millones de años. Francisco, diriges el grupo de investigación de Lo Hueco. ¿Cómo fue ese primer momento cuando os llaman para acudir a Lo Hueco? ¿Qué esperabais encontrar y qué encontrasteis? Bueno, realmente no esperábamos encontrar casi nada. Tenemos muchas llamadas en las que, bueno, hay pocos fósiles y lo resolvemos con mucha facilidad. Y donde estaban haciendo las obras del AVE en Lo Hueco, no tocaba que hubiese nada. De hecho, no había nada previsto. Y la verdad es que cuando llegamos, el espectáculo fue sobrecogedor. Fue sobrecogedor por muchas cosas. Nos encontramos con unas obras de ferrocarril, una trinchera, en las que teníamos una superficie de unos 80 metros por 200 metros de largo, en la que prácticamente en todos los sitios aparecían restos de huesos. Soy Fernando Escaso, paleontólogo del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Lo Hueco es uno de los yacimientos con dinosaurios más relevantes de Europa. Fuiste, por tanto, el primer técnico en acercarte al yacimiento. ¿Qué sensaciones sentiste una vez que estuviste allí presente? Mira, el yacimiento de Lo Hueco, la primera noticia que tenemos de ellas fue en el año 2007. En ese momento yo estaba trabajando en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, aquí cerca, en el casco histórico de Cuenca, y nos vino la técnico de la Junta de Castilla-La Mancha, que estaba haciendo el seguimiento arqueológico, paleontológico, de las obras del AVE Madrid, Cuenca, Valencia, con una serie de restos que en uno de los tramos que ella vigilaba había visto, ¿no? Entonces se puso en contacto con nosotros, con el museo, y la sorpresa que nos llevamos, en ese caso estaba yo como técnico en paleontología para la región, es que por primera vez nos llegaron unos restos en un estado de preservación bastante, bastante bueno. No teníamos hasta ese momento la certeza de que hubiese lo que posteriormente conocimos, dinosaurios en esta zona, porque el área donde supuestamente los había encontrado en el mapa geológico no indicaba que había dinosaurios. Háblame de la campaña de excavación, ¿cuánto duró, con qué equipo de trabajo contasteis y cómo fue? Sí, la campaña de excavación fue una de esas ofertas extrañas que tienes que coger y que te pasan muy pocas veces en la vida, que es, mira, tenemos un problema con las obras del AVE, hay que sacar esto de aquí en las mejores condiciones académicas y técnicas posibles y en el menor tiempo posible, porque la obra del AVE tiene que continuar, este AVE tiene que llegar a Valencia, estamos en medio de un proceso complicado. Hicimos un plan en el que una cosa completamente dolorosa y a la que no estamos acostumbrados, en el que abordamos trabajar simultáneamente todos los grupos que la obra y que la coordinación era capaz de mantener para acabar la excavación cuanto antes. Aún así, estuvimos sobre la trinchera del ferrocarril 6 meses y obtuvimos una de las mayores colecciones, por no competir, una de las mayores colecciones de dinosaurios que hay en este momento en Europa. Fátima, ¿cómo empezó tu colaboración con el Museo de Paleontología de Cuenca y sobre todo con la excavación de Lo Hueco? Pues mira, la verdad es que la excavación de Lo Hueco entré como conservadora, como para echarles una mano a los paleontólogos, sobre todo porque era especialista en extracciones en yacimientos. Entonces, como conservadora restauradora, entro como codirectora en el yacimiento y la verdad es que ahí empezó la colaboración y hasta ahora.
¿Cuántos fósiles habéis rescatado? A ver, del yacimiento, en un principio creíamos que habían salido unos 10.000, digo registros, porque un registro es puede ser un bloque entero, que pueden ser 22 vértebras, ¿vale? Entonces, fósiles, millones, por muchas circunstancias. Y restaurados ahora mismo, la verdad es que hay muy poquitos, en comparación con la cantidad que salieron. Piensa que salieron, ponte, que tengamos ahora mismo unos 14.000, y habrá restaurados unos 2.000, ponte, más o menos. Sonia, eras alcaldesa de Fuentes justo en el momento en el que se descubre este yacimiento de Los Huecos, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese instante? Bueno, pues la verdad es que ese instante lo recuerdo con mucha gratitud, en el fondo, porque aquello supuso una especie de pequeña revolución en el pueblo, una revolución a nivel social, una revolución a nivel económico y también una revolución a nivel cultural. A nivel social, porque supuso para los habitantes de un pueblo muy pequeño, de apenas 500 habitantes, pues tener que empezar a convivir con toda la gente que estaba trabajando en el AVE y de pronto con unos señores que se llamaban paleontólogos, geólogos, biólogos y que inundaron el pueblo durante nada más y nada menos que 6 meses. Los restos se encontraron, las máquinas ya habían avanzado, tenían que desmontar en cerca de la localidad Fuentes una colina. Y los restos aparecen a una profundidad de unos 40 metros. Ya habían bajado las máquinas bastante parte de la colina. Había un nivel de restos pues, alrededor de unos 30 metros y luego habían excavado otro, iban en dos fases, más o menos unos 40 metros de profundidad. En un primer tanteo ya en campo, una serie de elementos que encontré en una de estas zonas me indicaban que no eran, que eran restos que podían asignarse a dinosaurios y concretamente a un grupo de dinosaurios no muy bien representados en Europa, pero que se conocían formas, que son los dinosaurios titanosaurios, que es como el ejemplar que tenemos aquí detrás tuyo en el museo. Estos grandes dinosaurios con el cuello y la cola muy, muy alargadas, que son los dinosaurios saurópodos. Y de repente nos encontramos con que esa poquita información, que son esos huesos aislados, en Los Huecos se expresa como esqueletos prácticamente completos de cocodrilos, de tortugas, de dinosaurios de varios tipos, entre ellos muchos esqueletos de lo que para un paleontólogo es un esqueleto completo, que es esqueletos articulados a los que le faltan cachos, pero que podemos componer de dinosaurios, titanosaurios. Estos animales son animales de gran tamaño. Algunos de los animales de Los Huecos llegan a medir 22, 23 metros y nos los encontramos por fin, por primera vez en el registro europeo, articulados, relacionados unos con otros, en condiciones lo suficientemente abundantes como para que podamos abordar el análisis poblacional y en muy buenas condiciones de preservación. Y todos accesibles en un tiempo muy, muy corto, porque tenemos que abordar la obra y porque tenemos toda la maquinaria y todos los recursos que nos facilita la obra pública. Enseguida, por tanto, os disteis cuenta de la relevancia social, turística, económica que podía tener, ¿no?, para sí, el pueblo. Sí, como te decía al principio, supuso una revolución social por este aspecto de convivencia, pero también una revolución económica, porque apenas pues, hay un par de restaurantes, un hostal, y claro, durante unos meses estuvieron al completo. Entonces, eso repercutió y de forma muy favorable a nivel económico para los pocos negocios que hay en un pueblo, como podéis imaginar, de 500 habitantes. Nosotros hacemos pasa por la fase de investigación y en el museo es donde hacemos el acto de presentación al público. Lo ponemos en códigos que el público de distintos estamentos pueda entender.
Y a partir de ahí se irá asentando y empezarán a entrar elementos como la importancia patrimonial, su capacidad como recurso sociocultural, su capacidad como recurso turístico y toda la capacidad que tiene la información paleontológica y el recurso patrimonial que representa un yacimiento y una colección como esta. Santiago, ¿cuál es la relación entre el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha y el grupo investigador del yacimiento de Lo Hueco? Pues cualitativamente hay que decir que es buena, muy buena. Es decir, tanto con este grupo de investigación como con otros. Hay que entender que el Museo de Paleontología depende muchísimo de nuestros investigadores. Son ellos no solo los que encuentran a veces las piezas, sino desde luego los que las estudian, las preparan y nos proponen cuáles son las mejores para llenar nuestras vitrinas. Con todos ellos entran al museo como si fuera efectivamente su casa a la hora de seguir con la investigación. Hay que facilitar la accesibilidad a las piezas, no solo a ellos, sino a cualquier investigador. Ellos cumplen con todos los protocolos que así les exigimos y al final lo que hacen es revertir su investigación, ya sean imágenes, ya sean estudios, tesis, etcétera, en la parte del cuerpo, digamos, teórico, del cuerpo de conocimiento que tiene el museo. Soy José Antonio Peñas, soy ilustrador y he hecho el trabajo de ilustraciones del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Soy un pintamonas, pero las monas que pinto se extinguieron hace muchos cientos de miles de años. José Antonio, eres ilustrador, ilustrador del Museo Paleontológico. ¿De este proyecto concreto? Sí. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Uf, es un camino bastante largo. Empecé haciendo dinosaurios ahora ya en 2001. Debí hacer mi primera interpretación de un dinosaurio español, de Pelecanimimus, un dinosaurio encontrado en Cuenca. Desde entonces he estado haciendo proyectos en colaboración con los paleontólogos que he encontrado en ese bicho y, por otra parte, he ido haciendo trabajos de paleontología para otros clientes. Y en su momento, cuando se decidió hacer la reforma del museo y darle coherencia gráfica a todo lo que se exponía, pues pensaban en contar conmigo para encargarme de todo el trabajo, tanto de los paneles grandes como de los dibujos explicativos que acompañan a cada uno de los fósiles. El yacimiento de Lo Hueco ha sido incluido, entre otras cosas, en la ruta de los dinosaurios. ¿Qué importancia y valor le concedes tú a este yacimiento de Lo Hueco? El yacimiento de Lo Hueco tiene, primero, tiene una excepcionalidad para mí, que es que llega casi a esa etapa límite de la extinción de los dinosaurios, 74 millones de años, 66 millones de años, es decir, tenemos los últimos vestigios de cómo eran los dinosaurios antes de la gran extinción. De pronto, cantidad de dinosaurios, algunos bastante completos, cocodrilos, tortugas, peces, etcétera, etcétera. Eso, sin ninguna duda, es una gran fortuna, por una gran suerte, ¿no? Otra cosa que es interesante es que ahora no está, ¿no?, como otros yacimientos que sí podemos ir, es decir, lo tenemos tapado por las vías, con lo cual el yacimiento, ha habido una transmutación de lo que era el yacimiento en la zona y ahora lo tenemos en la nave donde tenemos el almacén. Ahora ese yacimiento lo tenemos allí. Iván, perteneces al grupo de investigadores que han trabajado en el yacimiento de Lo Hueco. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues para mí ha sido una experiencia muy importante dentro de lo que es mi carrera como paleontólogo, porque he tenido contacto con el yacimiento desde el principio. Entre los fósiles que habéis encontrado hay restos de cocodrilos. Cuéntame un poco qué habéis encontrado en Lo Hueco. Pues dentro de los restos encontrados en el yacimiento de Lo Hueco destaca una colección de unos 12, 15 cráneos prácticamente completos, a partir de los cuales se han descrito dos especies nuevas, de momento exclusivas del yacimiento de Lo Hueco. Nos ha llevado a describir una nueva familia de cocodrilos que se denomina Lodaposuchidae, que son, por así decirlo, los primos lejanos, los primos del Cretácico en Europa, de los cocodrilos actuales. ¿Cómo es ese proceso a grandes rasgos de conservación de los fósiles?
Pues mira, si empezamos desde el yacimiento, las piezas son muy delicadas, incluso en el momento de salir. Entonces, todas aquellas piezas, una vez que se han localizado, se perfilan y entonces luego se consolidan. Se consolidan con distintos tipos de resinas y con, bueno. Y entonces luego se les pone una carcasa. Entonces, bueno, pues eso se lleva a un almacén. Una vez en el almacén ya se generan una serie de prioridades o una jerarquización de cada una de las piezas según su importancia. Entramos a restaurarlas, se empieza eliminando pues todo el, claro, toda la matriz que llega del campo y bueno, pues luego tienes distintas posibilidades. Una de ellas es simplemente limpiar y entonces ya la pieza está lo suficientemente estable como para que esté para el estudio, y otras veces pues hace falta, digamos, generarle unas estructuras de tanto de visión como de manipulación para que los tanto para que los investigadores puedan moverlas en el momento de su estudio como para la exposición. ¿Qué podemos contemplar aquí en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha? Pues tenemos desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, tenemos de todo. Fundamentalmente este museo, por ir justo a lo que yo creo de lo que nos presenta como un museo distinto, es sobre todo un museo del Cretácico. De la suerte de tener los yacimientos aquí cerquita, tanto de las ollas del Cretácico inferior como de los huecos del Cretácico superior, y muy buenas piezas en ambos yacimientos, nos hace que por competencia el número y la calidad de las piezas de estas etapas sea mucho mejor que el resto de periodos, ¿vale? Pero sobre todo tenemos dinosaurios, ¿vale? Peces, artrópodos, insectos y sobre todo las aves. Las aves es nuestra niña bonita, aunque efectivamente el concavenator, ese llamado Pepito, es la pieza que más gusta a los niños, pero sin embargo yo creo que para mí la cuestión de las aves que tenemos, el yacimiento de las ollas y luego posteriormente los grandes saurópodos, como el que tenemos aquí a nuestras espaldas de los huecos, tienen una peculiaridad que lo hacen distinto a otros museos, porque no solo tenemos buenas réplicas, sino además tenemos una gran cantidad de originales. ¿Cómo se enfrenta uno a una ilustración de un dinosaurio que ya no existe, que tiene ciertas nociones de cómo era, pero que no hay una figura entera? Pues hay que echar mano de método. Usamos lo que se llama el método de anatomía comparada. O sea, trabajas sobre los restos fósiles que haya, que pueden ser muy escasos, y sobre esos restos buscas comparaciones con otros animales que ya conoces previamente, o bien fósiles mucho más completos que te permiten cubrir los huecos de lo que no hay en tu fósil, o incluso animales modernos que tengan características de comportamiento, anatómicas, de parentesco, que te permitan relacionarlo con lo que estás trabajando. Soy Daniel Vidal, del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, y estudio de los dinosaurios, saurópodos, titanosaurios del Cretácico Superior más completos que existen en toda Europa, que están aquí, en Cuenca. Daniel, eres paleontólogo. Así es. ¿Cuál es tu trabajo en el Grupo de Investigación de los Huecos? Bueno, pues yo he trabajado en el Grupo de los Huecos en, digamos, con el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED en dos vertientes. La primera he trabajado con los osteodermos del yacimiento de los huecos, que son unas osificaciones que tienen en la piel los dinosaurios. Estas osificaciones se dispondrían orientadas en filas a lo largo de la piel del animal, más o menos como ocurre con los cocodrilos actuales. Y hemos visto que tendrían también funciones parecidas a las que tienen en los cocodrilos. Una de ellas, sobre la que pudimos publicar, fue una situación que ocurre solo en dinosaurios hembras, y lo que sucede es que vimos que algunos de estos de estas osificaciones, de estos osteodermos, estaban huecos por dentro, pero no todos, solo un porcentaje de ellos. Entonces utilizamos esto para intentar ver qué podría ocurrir, y lo que vimos era que lo más probable fuera que las hembras, cuando quedaban embarazadas,
a la hora de generar la cáscara de los huevos, pues desmineralizaran estos osteodermos, y al desmineralizar los osteodermos, pues utilizaran todo el mineral para formar el calcio de las cáscaras. Lo que nos ha dicho los restos que tenemos preparados nos ha aportado mucha información para conocer un periodo del momento de la historia de la vida, que es el Cretácico Superior, en un periodo temporal de alrededor de unos 80 millones de años, en el que en Europa las faunas no eran bien conocidas. O sea, existían restos, pero no eran restos sobre todo fragmentarios. Se sabía que las faunas en Europa estaban dominadas por dinosaurios de este tipo, dinosaurios saurópodos, pero en base a pequeños restos aislados que no aportaban una gran información sobre cómo eran los ecosistemas. Si te sirve como referencia de lo que creíamos que era Europa, estas faunas con dinosaurios antes de lo hueco, a lo que ahora, 10 años después de lo hueco, con el trabajo que se ha hecho, no solo en lo hueco, es verdad que hay otros yacimientos que han ido apareciendo y que también se han ido trabajando, y entre todos hemos completado un cuadro, pero de lo que creíamos que era Europa en aquel momento, a lo que sabemos que es y cómo funcionaba el archipiélago europeo en este momento, hay un mundo. Y sabemos que teníamos muy poca información y que lo poco que conocíamos estaba en muchas partes equivocado. ¿Y cómo han evolucionado, Iván, los cocodrilos de entonces a los cocodrilos que conocemos ahora? Bueno, aquí creo que te puedes llevar una pequeña decepción, porque los cocodrilos que había en los huecos son muy similares a los cocodrilos que conocemos en la actualidad, tanto en tamaño como en morfología externa. Sin embargo, un estudio de los fósiles encontrados en los huecos sí nos permiten detectar diferencias a nivel osteológico, sobre todo en cráneos, pero el aspecto era muy similar. Al final se trabaja en la tierra para coger la pieza, para coger el fósil, se investiga, se estudia, y a la hora de divulgar se espera que el público tenga una visión de lo que era, bien ese animal, ese ave, ese reptil, ese dinosaurio, cómo vivía, cómo se relacionaba, es decir, que tenga una imagen millones de años después de cómo era eso y entender qué puede trasladar a la vida actual de ese tipo de ecosistemas. Eso sería casi el objetivo que compartimos los paleontólogos y que compartimos el museo. Si tuvieras que hacer una foto de lo que fue hace 70 millones de años ese yacimiento de lo hueco, ¿cómo la pintarías, cómo la describirías? Ecosistemas dominados por dinosaurios carnívoros, primos pequeños de lo que es un tiranosaurio rex. Aquí no ha habido nunca, en el momento en el que teníamos esta fauna en lo hueco, en Estados Unidos vivían los tiranosaurios, aquí no teníamos depredadores tan grandes, estamos en un sistema de islas, pero teníamos el equivalente pequeño, mediano, de hasta unos 8 o 10 metros de un tiranosaurio, que dominaría un ecosistema en el que habría rebaños de dinosaurios saurópodos. Todo el mundo tiene en mente estos dinosaurios cuadrúpedos de unos 20 metros, cuellos largos, colas largas. Habría rebaños muy abundantes, los encontramos en el yacimiento de manera muy abundantes, y rebaños de otros animales herbívoros que funcionarían pues como los rebaños de cebras, como los rebaños de ñus ahora en la sabana africana. Alrededor de unos 80 millones de años, la línea de costa, que ahora tenemos en la zona de Valencia, la línea de costa estaba muy cerca de aquí, muy cerca, pongámosle a 10-15 kilómetros. De hecho, el límite mucho más cerca del límite de entre Cuenca y la Comunidad Valenciana. En la zona donde apareció el yacimiento tenemos evidencia, o sea, los estudios nos indican que es una especie de una zona en la que podía haber una serie de marismas, no parecido a lo que es la zona de Doñana, pero bueno, zonas así con marismas donde caminaban y donde vivían esta serie de dinosaurios y sus formas que convivían con ellos, como eran cocodrilos, tortugas, otro tipo de dinosaurios carnívoros. Y esa sería más o menos ambiente, una zona de marismas muy cerca de la costa. Daniel, ¿habéis utilizado esqueletos virtuales en 3D? Sí. ¿Para qué?
Pues a ver, esa es parte de la otra dinámica de trabajo que tengo en el grupo. Yo me dedico a digitalizar los esqueletos de estos dinosaurios mediante una técnica que llamamos fotogrametría. Esta técnica consiste en tomar fotos que rodeen el objeto, es decir, que sean solapantes. ¿Por qué? Porque así un software de un ordenador puede tomar puntos que tengan en común estas fotografías y a partir de ellos generar modelos 3D. ¿Para qué hacemos esqueletos virtuales? Pues es muy sencillo. Lo que hacemos es generar un soporte virtual donde podemos articular todo el esqueleto, moverlo, ver hasta qué punto podía moverse, comparar los distintos dinosaurios, cómo podían moverse. ¿A qué niño no le gustan o no le atraen los dinosaurios? Es muy raro encontrar alguno que te diga que no, pero es que si buscas entre los adultos sucede exactamente lo mismo. Entonces, ya que contamos con el yacimiento de Los Huecos y el yacimiento de Las Ollas en Cuenca, a mí me parece un recurso maravilloso y que está ahí para que todos lo podamos disfrutar. Es más, es que debería de ser, o ya está empezando a ser, un motor de desarrollo para esta provincia. Los dibujos explicativos ayudan mucho, porque si tú ves una piedra con un trozo de hueso, ayuda que tengas delante al menos un esquema de lo que estás viendo dentro de un animal vivo. O sea, un fragmento de mandíbula suelto no nos dice nada, pero si tenemos al lado el animal y dónde estaba ese fragmento que estamos viendo, al menos ya te puedes localizar, ya sabes dónde estás mirando. Por un lado está el conocimiento paleontológico, que ya hay varias tesis, ya hay un montón de artículos, vamos lentamente sacando cosas, y a nivel de conservación, pues la verdad es que estamos haciendo muchos avances en muchos sentidos. Por un lado estamos integrando técnicas utilizadas en conservación de papel, conservación de pintura, de escultura, de mosaico, estamos integrándolos a la conservación paleontológica. Y por otro lado, estamos también descubriendo, según los materiales que vamos teniendo, estamos generando unos protocolos en los que facilites a la gente o facilites a las excavaciones que las cosas salgan mejor conservadas para luego poder restaurarlas más fácilmente. Somos y van conscientes en nuestra sociedad de la labor que realizáis los paleontólogos para analizar cómo era la evolución de la vida durante estos años. No sé si la sociedad es consciente. Lo que sí sé, por la experiencia que he tenido en el taller de restauración, es que sí existe una demanda de la sociedad por conocer todo el conocimiento que generamos y que creo que muchas veces no se hace la idea de lo que tiene en su respectivo territorio. ¿Cuál es la reacción de los visitantes del museo cuando vienen y ven estos resultados de vuestras investigaciones? ¡Wow! Pues yo creo que cualquier visitante a un museo de paleontología, pero particularmente a este, lo que se asombra es de ver los fósiles reales expuestos. Es uno de los museos de España que tiene más originales en exposición. Prácticamente la totalidad de lo exhibido es original y además no solo es original, sino que es de aquí. Aquí tenemos, y casi durante 200 millones de años, los dinosaurios estuvieron habitando este planeta. Y ahora no están, nosotros que llevamos apenas desde los Australopithecus 4 millones de años, somos muy recientes en el planeta. Y sin embargo, podría pensar algún visitante, fíjate, y ya estamos viendo un cambio climático. A mí me encantaría que el visitante dijera, oye, cuidado, que hemos acelerado, porque vemos que la vida se va acelerando, porque lo hemos visto en las vitrinas del museo, cada vez la vida más deprisa y más compleja, pero igual estamos llegando con demasiada rapidez. Y esto se puede acabar. Vamos a hacer las cosas bien, no sea que vengan otros detrás y un día nos encuentren en alguna sala, pues aquí al Homo sapiens también he hecho una réplica. Qué programa tan interesante, Julián. Es apasionante saber cómo era el mundo de los dinosaurios. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues me ha parecido, Cristina, un programa muy didáctico. Me quedo con esa gran labor que hacen los paleontólogos para saber interpretar cómo era la vida hace millones de años.